Eh, hombre, de todo lo que hemos abordado en este proyecto, desde el punto de vista de la generación de una ciudadanía más activa y de utilizar el territorio como un elemento sostenible para promover una vida activa, yo creo que para nosotros lo más importante es entender que existe una oportunidad de visibilización y normalización del deporte en la sociedad española. Yo creo que hasta ahora ha sido un fenómeno reconocido como clave en la transformación social pero no reconocido como agente de transformación de salud hasta este momento y las conclusiones del proyecto nos permiten decir con claridad que la evidencia científica disponible eh, garantiza que cualquier intervención que promueva el deporte o el ejercicio es positiva tanto para cada uno de los individuos, los ciudadanos, como para el conjunto de la sociedad española.